Esta semana vamos a preparar un bizcocho. Os voy a mostrar una receta que es tan fácil de preparar que por lo menos a mí hasta la fecha no me ha fallado ni una sola vez. Vamos a ver el vídeo. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar los tenemos sobre la mesa. Contamos con 200 gramos de harina de uso común, 5 huevos grandes, 150 gramos de azúcar, 75 mililitros de leche, una cucharada sopera rasa de esencia de limón. Podéis emplear esencia de vainilla o cualquier otro aromatizante. Y 11 gramos de polvo de hornear. Esto es todo lo que necesitamos. Vamos ahora con el paso a paso. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser introducir los 5 huevos junto con el azúcar en un bol. Vamos a ir echando primero los huevos en este recipiente para comprobar que se encuentran en buen estado. De este modo nos aseguramos de que los 5 huevos están perfectos. Imaginaos que hemos echado 4 huevos al bol y cuando echamos el quinto está malo. Echaríamos a perder todos los huevos. Así es que no nos cuesta nada ir comprobándolos. Vamos a hacer lo mismo con los 5 huevos. Bueno, ya tenemos nuestros 5 huevos en el interior del bol. Vamos a añadir el azúcar. Y con la ayuda de nuestra batidora de varillas lo vamos a estar batiendo durante unos 5 o 6 minutos. Veremos cómo la mezcla triplica su tamaño y coge mucho cuerpo. Vamos a por esos 5 minutos de batido. Bueno, deciros que nuestro horno ya lo hemos puesto a precalentar a 180 grados. Es lo primero que hemos hecho. Bueno, amigos, han transcurrido ya 5 minutos desde que comenzamos el batido. Fijaos cómo ha crecido, la consistencia que tiene, punto de letra que se llamaría esto. Y llegados a este punto, vamos a incorporar la leche, el polvo de hornear y nuestra esencia de limón. Y lo que vamos a hacer es batirlo por espacio de un minuto, simplemente para que se incorpore todo bien. Bueno, ya se ha incorporado la leche, la esencia de limón y los polvos para hornear. Vamos a retirar nuestra batidora, nos vamos a llevar esto al fregadero. Bueno, lo que falta ahora, fijaos qué pinta tiene esto, la densidad. Vamos a incorporar ahora la harina, la podemos echar de golpe, no os preocupéis. Y muy importante, lo vamos a mezclar con una lengua de silicona o una cuchara de madera, pero con movimientos suaves. Vamos a intentar que nuestra mezcla pierda la mínima cantidad de aire posible de la que le hemos incorporado durante el batido. Además, vamos a procurar que sea lo justo para que se incorpore, ya que si batimos demasiado, si lo mezclamos demasiado, se va a desarrollar el gluten de la harina y eso va a entorpecer. Que va a impedir que nuestro bizcocho quede esponjoso. Así es que ya sabéis, la harina la vamos a incorporar suavemente y lo vamos a batir el tiempo justo e indispensable. Bueno, amigos, hemos integrado perfectamente nuestra harina. No debe de quedar ningún grumo. Lo que vamos a hacer a continuación es verter nuestra mezcla en este molde. Es un molde que tiene 18 por 28 aproximadamente. Como veréis, le he puesto en su base papel de horno y además lo he rociado con un spray desmoldante. Si no podéis conseguir ese tipo de spray, lo untáis todo con mantequilla, lo espolvoreáis con harina y hace el mismo efecto. Vamos a llenarlo. Aquí tengo la marca, ya viene con la marca. Más o menos hasta 2/3 de su capacidad. Ya lo tenemos preparado. Llegados a este punto, lo podéis introducir así en el horno, a media altura,
o podéis espolvorearlo por encima con un poco de azúcar o de azúcar mezclado con canela en polvo. Eso ya es totalmente a gusto. Yo en esta ocasión lo voy a dejar así tal cual. Nos lo vamos a llevar al horno, que como he dicho antes lo tenemos precalentado a 180 grados por espacio más o menos de unos 30 minutos. Pasados 25 minutos más o menos, 25-30, lo voy a pinchar para comprobar que está perfectamente cocido. Los tiempos en los hornos, os lo digo siempre, es muy relativo, puede variar. Pero por lo menos durante 25 minutos no abráis la puerta para pincharlo. Vámonos al horno y vamos a ver cómo nos queda nuestro bizcocho de limón. Bueno, amigas, amigos, nuestro bizcocho lleva en el horno 30 minutos. Y hemos comprobado que se encuentra perfectamente cocido pinchándolo con este palito de brocheta. Ha salido perfectamente limpio. Eso quiere decir que ya lo tenemos cocido por dentro. Vamos a sacarlo. Ya lo tenemos aquí. Y fijaos qué pinta que tiene. Realmente espectacular. Lo que vamos a hacer ahora es dejar que se atempere unos 5 minutitos. Lo vamos a sacar del molde y lo vamos a poner sobre esta rejilla para que se enfríe por completo. Una vez que lo saquemos, os lo muestro. Bueno, ya lo hemos desmoldado. Fijaros la pinta que tiene este bizcochito. Realmente impresionante. Mira. Y blandito, blandito, ¿eh? Fijaros cómo se chafa. Es un bizcocho que queda súper tierno, muy esponjoso. Bueno, amigas, amigos, y así de sencillo ha sido preparar este exquisito bizcocho. En esta ocasión, de limón, pero perfectamente podéis prepararlo de vainilla, de canela, de nuez moscada, lo que más os guste. Fijaos qué pinta. Y os aseguro que queda súper esponjoso y muy rico de sabor. Y lo que os dije al principio, por lo menos a mí hasta la fecha, no me ha fallado nunca esta receta. Probadlo y me lo decís en los comentarios. Recordad suscribiros al canal si es que todavía no lo habéis hecho. Y lo más importante, compartid los vídeos. Con ese pequeño gesto, a mí me ayudáis enormemente. Nos vemos la semana que viene con otra receta.